Pero hay que ver qué tienen que decir los jueces. Saben que este reto del TikTok es complicado, hombre. Que los chicos de que hacen K-pop son muy pilas. Y vamos a ver qué tienen que decir los jueces. Empecemos con Kim Lau. Buenas noches, Norma. ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Y pues nada, vamos a empezar diciendo que, bueno, Blackpink es como... me gusta mucho. Y sinceramente siento que el outfit te acoplaste muy bien porque ellas son como súper sexy, súper sweet y todo eso. Es algo muy representativo del K-pop y las chicas. Y sinceramente siento que el baile está increíble, pues a pesar que no era muy sencillo, te lo aprendiste. Solo dos correcciones. Tal vez no salirte mucho del encuadre, porque si estamos haciendo un TikTok, nos vamos a salir de la pantalla. Entonces vamos a hacer que el video no se vea muy bien, tomando en cuenta eso. Y también un poco más de expresión. Pero creo que hiciste todo muy bien. ¡Muy bien! Vamos con Jimenita. Pues a mí me gustó la parte que escogiste, a pesar de que agarraste una parte del pre-break. Eso significa que tuvo una parte muy lenta, pero sí hubiera querido un poquito en esa parte que te la sintieras, que la disfrutaras lento. Pero de último me sorprendiste bastante porque completaste bastante bien los pasos. Me gusta mucho Blackpink y te queda muy bien el concepto y el outfit. Le atinaste bastante. ¡Ah, vista! Canciones de Blackpink. Ellas son Blackpink, ahora ya la estoy conociendo. Está conociendo un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a... Bueno, gracias, Norma. ¿Cómo ha estado, Norma? Qué bueno verla. Bueno, Norma, realmente creo que el principio un poquito lento, ¿verdad? Pero después creo que agarró el ritmo, Norma, así que creo que bailaste muy bien, te lo disfrutaste. Espero que realmente te guste el K-pop, ¿verdad? Y que no sea solo por los bailes. Así que por esta vez y por este momento, Norma, un like. ¡Eso! Pero, por favor, un poquito más de práctica para el principio. Anda muy regalones los jueces. Sí, sí. Yo lo siento. Like. Así que en este momento, pásenle, chicos. Por favor. Muy bien, los bailarines, los primeros bailarines de este 2022. Vamos a ver qué. ¿Quién es el que pasa a la final o quién? No, solo hay uno, ¿verdad? Sí, solo es... Bueno, es uno por el juez y otro que decide ustedes en casita. En este momento vamos a conocer el que se pasa por los jueces. Vamos a ver la tabla sin el voto secreto. Vamos a ver. En este momento producción nos está diciendo que H tiene corazón, corazón. Brandon, corazón, corazón de melón. Y Norma, corazón, corazón de Bernie. Vamos a ver quién es el que pasa a la gran final. Porque bueno, hasta el momento todos los chicos empatados, pero ahora sí es el momento de ver la tabla ahora con el voto secreto, Pablo. Corazón, corazón, corazón para H. Corazón, corazón, corazón para Brandon. Y corazón, corazón para Norma. Ay, así no va. Bueno, pero ahora sí tenemos los encargados que van a tomar una decisión en este momento. Edgar, ¿ya tiene una respuesta? Bueno, yo quiero felicitarlos a los tres. Lamentablemente, solo uno gana. Eso es la parte más difícil, ¿verdad?
Bueno, pero quiero decir que hoy se van a llevar una gran sorpresa de quién va a pasar. Del tribunal que está aquí presente, de los tres jueces, uno votó a favor de Brando y dos votaron a favor para que sea el ganador a favor de... Perdón, yo voté a favor de H. Y los dos aquí votaron a favor de Brando. Así que, Brando, de los tres por el día de hoy, pasas. ¡Se hizo bolas! ¡Se hizo bolas! El Brando ya estaba así de yo no gané. Pasó el H y de Ana. ¡Brando es el ganador! Pero ustedes que están en casita pueden ingresar ahorita mismo a la cuenta del TikTok de Combate y votar, dar like a tu combatiente favorito, porque tenemos un clasificado más que vamos a conocer al finalizar la noche. A las 9 se terminan los 9.45 se terminan los likes. Así que corran a TikTok a votar. Gracias. Gracias a nuestros jueces hoy presentes, gracias Kim, gracias Jimenita, gracias Edgar. Y bueno, los vamos a ver mañana porque mañana seguimos con los duros de TikTok. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y no le cambien porque seguimos con mucho, pero mucho más aquí en Combate. Internacional. Adrenalina en competencia se hace sentir con Norma Villeda, una verdadera...